¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva edición de Desde las Bases, este encuentro semanal que mantenemos para compartir algunas de las actividades que diferentes organizaciones gremiales y sociales realizan en el transcurso de la semana. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Y para comenzar, el agradecimiento a Fax, la tienda de ropa que se encuentra en Torne y Perito Moreno, a Pamela, a Roxana, a Nacho, que nos visten todas las ediciones, y presentar esta nueva indumentaria que ha llegado a la tienda, más propicia como para esta época del año, para la fiesta, para los cierres de egresados, así que invitar a nuestra audiencia a que visite Fax. Así es, hoy con saco estamos, muy buena atención de primera la de Fax. Una edición la de hoy con mucha información, vamos a tener entre otros temas, por supuesto, la situación de la industria aquí en la provincia, el testimonio del diputado Guillermo Carmona, diputado nacional por la provincia de Mendoza, expresando la preocupación que tienen por lo que pasa aquí en Tierra del Fuego, entre otros temas. Así es, José, porque también estuvimos presentes en la maratón por Malvinas, corriendo por el diálogo y la paz, esta maratón que convocó a más de 6.000 personas. Estuvimos allí, trajimos varios testimonios para compartir y unas muy buenas imágenes. También hay elecciones en el IPAOS en pocos días, nada más, así que la propuesta y el testimonio de integrantes de distintas listas que se están postulando para integrar lo que va a ser el directorio, por un lado, de la Caja de Previsión y por otro, de la Obra Social a partir de esta separación. Pero también hubo novedades en lo que tiene que ver con las comunidades de los pueblos originarios. Hubo elecciones aquí en la comunidad Rafael Ayston para integrar el Consejo Nacional Indígena, también novedades respecto de un reclamo que les están haciendo por una deuda a la comunidad que está atravesando problemas financieros por este tema. Nosotros concurrimos hasta la comunidad Rafael Ayston, allí hablamos con Miguel Pantoja, también con Mirta Salamanca, quien fue elegida precisamente para integrar el Consejo Nacional Indígena, y esto nos decía. Y bueno, ante todo voy a agradecer a la gente que me apoyó en las votaciones, también los que se quedaron, que todos tenemos oportunidad, los que se postularon también van a tener su oportunidad de ganar o de representarnos también, y a mis ancestros, especialmente a mis ancestros, que ese día sentí la presencia de ellos, y bueno, agradecer, nada más que agradecer. Ahora el Consejo Participativo Indígena es un consejo que abarca todo el país, todos los hermanos del país. Nosotros nos abocamos a todas las leyes y demás temas que tenemos que tratar en consejo, en diferentes reuniones que tenemos, y tratamos de los diferentes temas como el hábitat, los problemas de personería jurídica. Acá tenemos un problema de personería jurídica también, que próximamente que se regularice la situación a raíz de una convocatoria a elecciones, porque nosotros estamos acéfalo de presidente. Y tenemos que regularizar esa situación para poder seguir avanzando, ¿no? Y el Consejo Participativo consiste en, en juntarnos todo el país y ver los problemas que tenemos, los problemas todo el país. Como el hábitat, te decía, lo habitacional, el empleo, la trata de personas. Tenemos diferentes mesas de diálogos y, bueno, de eso vamos a trabajar. Miguel, con respecto a la situación del edificio, hace muy poco recibieron una intimación de pago y una citación. Contanos al respecto de esto. Sí, bueno, esto fue más que nada una sorpresa que tuvimos justo en el marco de una organización que estábamos llevando a cabo, que era participar en lo que sería la Noche de los Museos, ¿no? Que fue bastante importante para la ciudad, el tema de abrir los museos de noche, para que la gente pudiera acercarse en un horario diferente y para conocer lo que hace cada uno de los espacios culturales también de acá, ¿no? Bueno, justamente en el marco de esa organización recibimos en nuestra puerta, aquí en la Casa Cultural, una nota titulada Intimación de Pago y Citación de Remate, que justamente, bueno, se debe más que nada a una deuda contraída por parte nuestra de hace años con el tema del agua, ¿no? Y bueno, básicamente es un problema que también tiene que ver con esto de haber ganado el Consejo de Participación Indígena, porque seguramente es un problema que tenemos y una necesidad de tratar de resolverlo, ¿no? Urgentemente. Que bueno, primero que nada felicitar a Mirta, a Daniela y agradecer a las personas que estuvieron acompañándonos en el proceso de elecciones, ¿no? Que para nosotros es muy importante justamente para estas cuestiones. Empezar a dar respuesta rápida a necesidades totalmente reales, ¿no?
que bueno, es un problema nuestro no haber podido pagar el agua durante un tiempo, porque justamente mantuvimos una postura de autogestiva todos estos años, justamente por el problema que comentaba bien Mirta, un problema interno que bueno, se fracturó la comunidad en dos hace unos cuantos años. Y bueno, cuesta mucho el día a día, el tema del pago, bueno, se debe a muchas cuestiones también, ¿no? En un primer momento, cuando nos acercamos a hablar con las autoridades municipales, reconocen que hubo un error también de no haber visto que el título de ese acta estaba dirigido hacia nosotros, que justamente, bueno, a lo largo de un año son muchas las situaciones de remate que hay, y entonces no se contempló en ese caso que bueno, estaba nuestra casa cultural, que vale la pena decirlo, estamos hoy por hoy en una sede importante para nuestra ciudad, es un edificio histórico, que bueno, también son varias cuestiones que entraron en juego, porque cuando nos acercamos a hablar con las autoridades del municipio, también nos enteramos de un rumor que había corrido cerca de fin de año, de mitad de año quiero decir, que bueno, que habíamos escuchado algo así como que el edificio había sido patrimonio o algo, no se entendía muy bien. Nos esclarecieron esto y bueno, nos enteramos ahí también de que el edificio había sido declarado de interés patrimonial municipal el 28 de junio de este año. Entonces, es como que nos quedamos pensando, nos miramos con una compañera que fuimos justamente ese día. Y bueno, a pesar de esto, de haber recibido un acta, por un lado, es que es bastante negativo, ¿no? Uno ya viendo ese nombre se impacta. Y por otro lado, enterarnos de que nuestro edificio ha sido declarado de interés patrimonial municipal, es como fue un choque de sentimiento de decir, bueno, nos parece medio hasta ridículo en un momento el momento, ¿no? Pero bueno, ahí se buscó un poco la respuesta, nos pidieron disculpas porque realmente no era intención de nadie rematar un edificio histórico y menos con la gente que hoy lo está manejando, lo organiza, ¿no? Que somos nosotros los descendientes del pueblo originario Yelnan. Es bastante importante. Era el testimonio entonces de Miguel Pantoja, Mirta Salamanca también, y estas novedades que involucran a los integrantes de la comunidad Rafaela Easton y a toda la comunidad. Y ahora un tema relacionado con las elecciones del IPAU, como lo decíamos. Así es, José, como lo anticipábamos en el inicio, se van a realizar elecciones en el Instituto de la Seguridad y la Jubilación del Estado. Las elecciones van a ser el día 30 de noviembre, el próximo miércoles. Nosotros dialogamos con los representantes de la lista 24, la lista denominada Celeste y Blanco. Hablamos con Néstor Ledesma, Rodolfo Perpeto y Estela Salman, que nos daban el testimonio acerca de estas elecciones. En principio, contanos acerca de la decisión de conformar esta lista y cuáles son los intereses que pretenden llevar a representar. Sí, realmente nosotros representamos trabajadores, no hemos sido funcionarios de ningún gobierno, al contrario, hemos luchado porque se le paguen las deudas que corresponden al IPAU, hemos luchado por la obra social, así que realmente esperando que los compañeros tengan memoria, porque la memoria es selectiva, no es ni buena ni mala. Así que bueno, nosotros exigimos la derogación de la ley 1068 y damos los por qué la exigimos a la derogación, porque ya no tiene razón de ser, porque el aporte solidario tampoco tiene razón de ser, y realmente también queremos que se garantice la devolución hasta la sanción de la ley 1068 de la 676. Eso son 2.346 millones de pesos más la certificación del Tribunal de Cuentas de 5.800 millones de pesos. Así que en tal caso el déficit será de otros organismos, pero no en este punto del IPAU. Marcelo, en tu caso estás, Néstor, perdón, está en tu caso como director actual del instituto. ¿Cuáles son los primeros pasos que darías en caso de tomar la conducción con la lista? Sí, que está. Buenas tardes. Primero y principal, continuar con lo que hemos venido desarrollando desde que soy director. Continuar principalmente con la nueva empresa que digamos que hay que llevar adelante de defender la nueva obra social que va a ser a partir del 31 de diciembre y la nueva caja de jubilaciones. Ya nos presentamos con Rodolfo y con parte de nuestra lista en la legislatura donde se trató el presupuesto del IPAU, justamente reclamando tanto a los señores legisladores como al propio gobierno que se incluyan en el primer presupuesto de la obra social y el primer presupuesto de la caja de jubilaciones
todas las acreencias que le corresponden a cada una, la certificación de deudas del Tribunal de Cuentas. Y algo muy importante que se viene ahora, justamente lo nombró Rodolfo recién, el tema de, más que nada, los bienes también que son de la obra social y la conformación del directorio. Un directorio que va a estar conformado, sea por la obra social o sea por la caja, por 4 directores, de los cuales 2 van a ser representantes del Ejecutivo, presidente y vice, y 2 van a estar representando a los activos y a los pasivos. La importancia que tiene esta representación de los activos y los pasivos está dado que debe ser por la misma lista, porque el gobierno sí o sí necesita un cómplice. Tiene dos representantes del gobierno y necesita un tercero, ¿sí? Para obtener lo que es la mayoría absoluta, que serían con los 2 tercios y los votos, para justamente hacer lo que han pretendido hacer con el presupuesto, de que no se incluyan las acreencias, de que no se incluyan los bienes, e incluso que no se incluya siquiera una pauta de aumento salarial, lo cual nos llevaría de una forma muy, muy casi inevitable que la obra social en su primer presupuesto sea totalmente deficitaria, cosa que es totalmente mentira, y que la caja de previsión sigan manteniendo el verso que viene haciendo gobierno, que decir que es deficitaria, y claro, y si no se incluyen las acreencias, menos va a poderse llevar adelante un plan en el cual se hagan inversiones, tales como por ejemplo los créditos que se habían dado desde el IPAOS, y los cuales fueron muy bien recibidos por los afiliados y le representaron a la caja de jubilaciones una muy buena forma de primera inversión con lo que se tenía de la 676, que, como lo dijo Rodolfo, lo hicieron volar un plumazo. Estela, repetinos cuál es el nombre de la lista y a quienes tienen que elegir los trabajadores el día de las elecciones. Bueno, el día de las elecciones, el 30 de noviembre, nosotros invitamos a todos los afiliados a votar, a emitir su voto. Y los que nos quieran acompañar, nosotros somos la lista número 24, celeste, blanco y celeste, las Malvinas son argentinas. Muchas gracias. Y así compartíamos la propuesta de los integrantes de la lista celeste y blanco para participar en estas elecciones del IPAUS para aquellos afiliados, tanto del sector activo como pasivo. Elecciones que se van a estar desarrollando en días nada más. Vamos a ir a la primera pausa en esta edición de Desde las Bases y enseguida volvemos.